El objetivo de estos conversatorios es analizar cómo las mujeres de los sectores populares de Iquique, en diversas sociedades mutuales entre el año 1890 y 1930, para la protección mutua frente a las dificultades materiales de la vida cotidiana de ese tiempo. Carelia Cerda, encargada de la Oficina de la Mujer de la Municipalidad, sobre esta actividad nos dijo. Dentro del marco de las actividades del Mes de la Mujer, para una charla, un conversatorio con algunas dirigentes sociales, con la sociedad civil, en relación a la importancia de las mujeres en la región de Tarapacá a lo largo de la historia. Entonces hoy día tenemos la primera charla de este ciclo que va a tratar sobre las primeras organizaciones de mujeres a principios del siglo XX. Los conversatorios son espacios para compartir reflexiones en torno al innegable aporte de la mujer en la construcción de la historia de nuestra zona y del país. La intención de los conversatorios es que a raíz de lo que le vamos a exponer, a contar un poco, podamos tener un debate, un poco en proyección con la actualidad, con los movimientos de mujeres hoy en día. Queremos ojalá rescatar acá las experiencias, sobre todo de nuestras dirigentes sociales que están presentes hoy. También participó en este primer conversatorio el historiador de la Casa de la Cultura, Damián Ló. Los próximos encuentros se realizarán los días miércoles 22 y 29 de marzo, con los temas Mujeres Pampinas, la mujer en las oficinas saliteras y en los movimientos sociales de La Pampa, y Mujeres e Historia Reciente, la mujer iquiqueña en los últimos 50 años, respectivamente.